Señores, increíble pero cierto. Acaban de decirle sus verdades a Enrique Alfaro y no le pareció nada, nada bien. El gobernador de Jalisco, que también, miren, ya dijo, no hicieron caso al confinamiento, vamos con la responsabilidad individual. Cuídate tú, cuida tu familia y háganse bolas. Ya no hay gobernador. ¿Dónde quedó esos millonarios préstamos para combatir el COVID? Porque dice que todos estos positivos que han dado en los últimos días es consecuencia de la irresponsabilidad de aquellos que no creían que no pasaba nada. 5 días de confinamiento obligatorio. 5 días de confinamiento obligatorio, nada más por darle la contraria al doctor Hugo López-Gatell y al gobierno federal. Luego viene esta serie de manifestaciones que, por cierto, han cerrado todo el centro de Guadalajara. Lo enrejaron, señores. Está enrejado con el argumento de que para que no salgan, ¿cuál? Bloquearon todo lo que es Palacio de Gobierno, la catedral donde está el Teatro del Gollado, lo han bloqueado para evitar más manifestaciones. Todo pinta a que esa es la razón. Valiente ciudadana, dijo, quítate. Lárgate de aquí. Vamos a ver estas dos interesantes situaciones que ha ocurrido en torno al gober o al exgober de Jalisco. Señoras y señores, si me lo permiten, vamos, vamos a darle. Damas, caballeros, como siempre, reciban cálido, respetuoso y afectuoso saludo donde quiera que se encuentren. Espero estén muy, muy bien y que su día pinte de rechupete. Antes de ir de lleno con la información, regálame tu respectivo like en este video. Agradeceré como siempre tu suscripción al canal y que actives la campanita de notificaciones. En alguna red social leí que es tiempo de que los políticos deben de tener cuidado y temerle al pueblo, no al revés. Y es que parece que hay gobiernos represores que no logran entender que la política ya cambió, ya las cosas son diferentes. Nada más imagínense. Salió Movimiento Ciudadano a decir que las redes digitales pro AMLO son las que definitivamente están denostando y buscando desestabilizar al gobierno de Jalisco, así como lo escucha, con esa totalidad palabras lo han dicho. Ahorita les presento esta nota. Vamos con el primer video donde justamente Enrique Alfaro se molesta porque un ciudadano le dice que sus obras chatarra. Hay quienes dicen aquí de los locales que Enrique Alfaro está metiendo mucha obra pública, le urge terminar y acelerar este proceso para que vean que fue un gobernador muy, muy responsable y que hizo mucha obra pública para justamente tener con qué argumentar en el 2024 en la presidencial, que es un machuchón grande y un personaje que puede dar ahí el ancho en la contienda electoral. Sin embargo, los ciudadanos no piensan lo mismo y Enrique Alfaro se molesta. Ahí está, miren, nada más vean la prepotencia con la que se maneja el gobernador de Jalisco, Alfaro. Ahí está. Y lo que queremos es invitarlo a que hagamos las cosas como se debe. No es posible que a estas alturas México tenga ese pésimo desempeño de la función pública. Y hablo en general, en general. Usted tiene ambiciones. Usted es un hombre que parece ser que es de respeto y decisión. No sé, eso es lo que se aparenta. Yo lo que quisiera es esto. Hagamos las cosas bien. Es evidente que lo que hicieron aquí es una porquería. Desde ese punto de vista. Desgraciadamente sí. Bueno, está bien. Ya, perfecto. Ya, lo dejamos así. Lamento mucho que sea la percepción de ustedes. Lamento por hacer las obras y qué lástima que haya ciudadanos que lo que vengan es a criticar lo que hacemos. Gobiernos que no hacen nada. Bien, es todo. Listo. No, gracias. Gracias. Julio, vengan a hacer aquí el trabajo. Vamos a ver justamente luego de esta situación donde Alfaro, pues ahí vemos arrogancia, prepotencia, cero humildad. Ahora resulta que si hace obras, la gente no le puede cuestionar y al contrario deben de agradecerle. No sé qué clase de gobierno es. Estos opositores conservadores es lo primero que critican de la 4T, escupen para arriba y ahí se quedan. Entonces,
Realmente mucha incoherencia. Vamos a ver esta otra parte donde valientes ciudadanas lo corren de su propia casa, literal, ¿eh? Vamos a ver. Papeles cuando vamos en el escritorio. No, tú estás en nuestra casa porque Jalisco es mi escritorio. No vengo a pelear, vengo a poner a tus órdenes. No estamos peleando. No, yo sé, no, yo sé. Y yo estoy aquí a tus órdenes. Justicia, no. Yo lo sé. No palabras. Bienvenidas. No palabras. Bienvenidas. Palabras y papeles en el escritorio no sirven. Yo lo sé. Está en su casa y con permiso. Se queda en su casa y están los funcionarios. Estamos en nuestra casa. Yo lo sé, la casa de todos los calicienses. Así es nuestra casa. ¿Tú estás aquí? Yo no estoy peleando, señora. Vengo con el mejor ánimo ayuda. Porque te estamos pagando un sueldo para que cumplas y hagas tu trabajo. Y nos están matando aquí en la puerta, donde debíamos estar más seguras. Estoy a sus órdenes. No queremos palabras. No quiero pelear, señora. Estoy a sus órdenes. No estamos peleando, estamos exigiendo justicia. Vengo a decirle que voy a hacer todo lo que está a mi alcance. No queremos palabras. Queremos acciones. Los mecanismos no están funcionando. Comprométanse. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Cuentan conmigo. Los papeles guardados en el escritorio no nos sirven para nada. ¡Justicia! Les decía, miren, páginas digitales pro AMLO se encargaron de difundir las noticias generadas contra Alfaro con evidente sesgo informativo, decía MC. Ok, Movimiento Ciudadano comenta de acuerdo a la nota que a través de un compilado de declaraciones, tweets, fotografías de supuestos infiltrados e incluso contratos del gobierno capitalino con páginas digitales pro AMLO que presuntamente se encargaron de difundir las noticias generadas contra Alfaro con evidente sesgo informativo, MC acusa campaña de Morena y sus gobiernos contra el gobernador Enrique Alfaro. Muchos de estos ataques y zozobra fueron generados desde el centro del país, aseguró Clemente Castañeda, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. A decir de la cúpula de este partido, se documentó una supuesta serie de acciones coordinadas en lo que señaló como una estrategia por parte del gobierno federal, el gobierno capitalino y Morena para darle a su gobernador y tratar de desestabilizar a Enrique Alfaro en el estado de Jalisco. Mientras el gobierno de Jalisco trabaja por hacer justicia para Giovanni, el gobierno y Morena lucran políticamente con esto. Escucha este mensaje de Clemente, Ricardo, Dante Delgado y Tonatiuh, en el que se presentarán las evidencias. Tanto el dirigente de Movimiento Ciudadano como Clemente, el coordinador de sus senadores, Dante Delgado, dieron a conocer las presuntas pruebas de lo que indicaron es la estrategia del gobierno y Morena contra Alfaro. Asimismo, aseguraron de la plana mayor de Morena y el gobierno federal organizaron las movilizaciones e infiltración de manifestantes, así como la compra de bots. ¿Qué tal, señoras y señores? Pautas digitales para generar tendencias en redes. Además, aseguraron que los espectaculares que aparecieron contra AMLO en Jalisco, tratar de imponer la narrativa de un nuevo Ayotzinapa fue un montaje de Morena. Bueno, pues ahí está. Piden, referente a esto, que lo más sano es que AMLO se siente a hablar con Alfaro para que ya, pues, López Obrador llegue al término de su mandato normal, que ellos no pretenden impedir esto. Sin embargo, pues sí piden eso. Bien, señoras, señores. Ahí está lo que ha ocurrido. Por un lado, recordemos que ya giró la responsabilidad individual el gobernador de Jalisco. Por otro lado, se han visto una infinidad de situaciones que han generado pues esta duda, donde realmente se cuestiona uno, oye, pues imagínate cómo se porta quien es el gobernador ante la gente con esa arrogancia, esa prepotencia, que a lo mejor ellos están intentando, pero no se les olvide que ahora se comenta que se supone que anda JJ Rendón asesorándolo. Si ellos lo quieren hacer ver como un gobernador que da la cara, que enfrenta, señores, esto no les está funcionando, porque lo que vemos es arrogancia, prepotencia a todo lo que da con su gobernador, no alguien que enfrenta la situación. No se le ve para nada la humildad al gobernador, que pues sí, hay que decirlo, tiene su bandita que lo defiende. Hay quienes decían, oye, sobre la responsabilidad individual, que no tenemos también responsabilidad como ciudadanos, claro, pero eso no quita el que el gobernador tenga que hacerle frente y no aventar la pelota, ¿no? También como sociedad tenemos responsabilidad, no todo es culpa del gobierno, hablo en sentido general, pero
que diga ya, hasta aquí llegué, porque bien sabemos, no nos hagamos patos, viene arrastrando un historial de golpeteo hacia la 4T, de berrinches, de contradicciones, de hacer lo que sus calzones le dictan, poner su propio semáforo, hace ya desde 15 días los bares abiertos, algunos sin respetar la sana distancia, también ahí tiene que entrar, si no el gobernador, el presidente municipal, y es donde les tiene que pedir a rendir cuentas. O sea, ya dijo Alfaro, vamos a preparar ya los servicios funerarios, vamos a meterle ahí candela, por muy cruel que suene. Vea, esto no es responsabilidad de que yo quise activar la economía. Le da la vuelta a todo lo que puede Enrique Alfaro. Pero bueno, señoras y señores, aquí lo más importante es su comentario. Me encantaría leer su opinión, su punto de vista, qué tienen que opinar al respecto, de verdad. Ustedes lo ven como lo que tanto el Chayo Universal como el financiero, creo que es estos medios que ya lo han sacado como uy, la eminencia andando, no solamente fue Krause, sino que también medios opositores pues están intentando inflarlo, ¿verdad? De hacerlo ver como lo que realmente no, este tipo de cosas no lo van a hablar, los chayoteros no lo van a decir. Bien dice Vicente Serrano, no van a morder la mano que les da de tragar. Y es que, pues, ¿cómo van a sacar este asunto de que, miren, en Casa Jalisco, valientes ciudadanas enfrentaron al gobernador, ¿verdad? No, pues no, obviamente no. Es ir en contra de lo que representa el Chayo. Bien, señoras y señores, agradezco como siempre hayan llegado hasta este minuto del video junto con un servidor. Agradeceré desde luego su like, su suscripción al canal y que activen la campanita de notificaciones. Y me ayudan a hacer llegar este video lejos, lo más lejos que puedan a través de sus diferentes plataformas. Se los agradezco muchísimo. Que sigan disfrutando de su rico fin de semana. Soy Polo Puga. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.